Familia Niner, sean todos bienvenidos a Canal 49, segundo programa de esta cuarta temporada 2022-2023 de la NFL y de los San Francisco 49ers. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales, estoy como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y ahora en TikTok, dándoles las noticias al momento. También síganme en Twitch como Canal 49, ahí ya saben que nos podemos a platicar en mis simulaciones semana tras semana de los juegos en Madden 23. Está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Este año va a haber muchas sorpresas. Dentro de esas, como ya les había comentado en el podcast, tengo un boleto para el juego de los 49 contra los Cardenales de Arizona en el Estadio Azteca el próximo 21 de noviembre, que voy a dar entre los miembros dorados de Canal 49. También voy a regalar una réplica del casco de los 49ers tamaño real a alguno de los miembros dorados. Y por último, una bandera como la que tengo en mi estudio de Fiel a México, también a alguno de los miembros dorados de Canal 49. Además de todos los sorteos que hago mes con mes para los miembros, ya saben, denle click al botoncito de unirse y gocen de todos los beneficios. También está activo el botoncito de gracias, el corazoncito con el signo de pesos para los que quieran apoyar a este canal, seguir creciendo y seguirles ofreciendo todos estos regalos. Hay mucho de qué hablar esta semana 2, señores. Vamos a repasar lo que pasó contra los Osos de Chicago y vamos a revisar a nuestro siguiente rival, que son los sorprendentes Halcones Marinos de Seattle. Así que sin más, vámonos con todo el contenido. Agárrense porque comenzamos. ¡Codale! Y bueno, a veces las cosas no salen como uno las planea, y en este caso una victoria que parecía sencilla se convirtió en el primer descalabro de los 49 en la temporada. Semana 1 y bonita forma de empezar. Ya comenzaron en algunos sectores de la afición y de la no afición a echarle toda la culpa a Trey Lance. ¡Qué novedad! Parece que aún no se entiende que en este, como en cualquier otro deporte de equipo, la responsabilidad no es de un solo jugador, es de todos. Cada pieza tiene que hacer su trabajo para que la maquinaria funcione, y el juego contra Chicago no fue así. Pero ¿qué podemos esperar de esos pseudoaficionados que la temporada pasada gritaban a todos los vientos y se desgarraban las camisetas porque ya sacaran a Garoppolo y metieran a Lance, y ahora curiosamente piden lo contrario? No hay manera, no hay forma de hacerles ver que el quarterback no es el único adentro del campo, que el quarterback no suelta pases, que el quarterback no se lesionó la rodilla, que el quarterback no fumbleó en zona roja, que el quarterback no cometió castigos tontos a la defensiva, que el quarterback no mandó jugadas predecibles y timoratas estando abajo 3 puntos en el cuarto cuarto. De lo único que podemos culpar a Lance es de no haber ejecutado al 100% las jugadas dentro del terreno de juego, de casarse con su primera opción o de una intercepción que, hay que decirlo, fue también una gran jugada defensiva. Lance salió en conferencia de prensa a reconocer su pobre actuación. Bien por él, pero no es lo que queremos. Lo que queremos es que juegue como el hombre por el que se dieron 3 primeras rondas del draft y que ha tenido un año para trabajar el playbook. Pero démosle tiempo al tiempo. Un poco de paciencia no nos vendría nada mal. Y no, no intento justificarlo. A todas luces, Lance aún tiene mucho que trabajar, mucho por crecer, y sí, es urgente porque este equipo y esta camada no puede seguir esperando 2 o 3 años a que el chico madure. Pero dejemos de buscar a un solo culpable en cada derrota. Dejemos de pensar que el quarterback es el único responsable de las victorias y de los descalabros. Es un equipo, y lo comenté en el programa previo a la temporada. Esta campaña, más que ninguna, en la era Shanahan se va a ganar y se va a perder como equipo. Y la semana 1 nos lo dejó más que claro. Pero ¿qué pasó contra los Osos? Pues muy sencillo. El equipo no se vio preparado ni mental, ni física, ni estratégicamente, y un pobre off-season que dejó su primer muestra. Lesiones, falta de adaptación ante las condiciones climatológicas, una defensa derrumbada cometiendo errores infantiles en la segunda mitad, y un coach que dejó de utilizar a sus principales armas cuando más las necesitaba. Eso sin mencionar una muy, pero muy endeble línea ofensiva que, fuera de abrir algún hueco para correr el balón, en protección de pase colapsó una y otra vez, poniendo a nuestro mariscal de campo a correr por su vida, como también ya lo habíamos vaticinado aquí en Canal 49. Los 49 se murieron de nada contra unos Chicago Bears que, con muy pero muy poquito, encontraron la manera de sacarnos del juego. Un juego que, por cierto, se iba ganando 10-0 en la primera mitad. Y la verdad, ya perdí la cuenta de cuántas veces nuestro head coach ha perdido juegos teniendo la ventaja o ha estado a punto de perderlos, algo que parece no dejar de perseguirlo. Un juego dominado estadísticamente y con ventaja de 10 puntos al medio tiempo que se nos va de las manos una vez más. En fin,
Como lo dije en el podcast y en la plática postgame, no hagamos mucho drama. Semana 1. Pensemos que el debut de Lance no fue el esperado. Pensemos que las condiciones meteorológicas no nos ayudaron. Y pensemos que el arbitraje nos acabó de matar. Ahora es momento de pensar en los Halcones Marinos de Seattle, que vienen de iniciar ganando su juego inaugural contra nada más y nada menos que los Broncos de Denver y su ex mariscal de campo Russell Wilson, que por el momento los pone como líderes de división. No hay mucho misterio en esta elección. Con una actuación brutal de 11 tacleadas, 9 de ellas solo, 2 para pérdidas de yardas y una intercepción, Talanoa Ufanga, nuestro safety de segundo año, se convierte en nuestro jugador dorado de la semana 1. Ojalá muchos más elementos en el equipo empezaran a jugar con la intensidad y el corazón que demostró Ufanga esta semana. Semana para el olvido, pero no podemos dejar en saco roto lo sucedido. Hay que rescatar las buenas cosas y aprender de las malas. Trey Lance, si bien no tuvo el debut esperado, tampoco lo hizo tan mal, pues en las condiciones del campo y del clima, dudo mucho que algún otro quarterback en la NFL hubiera podido tener mejores números por encima de Lance o Fields. Tal vez mejores un poco, pero no por mucho. Hay que entender que lo de Trey Lance será así. Juegos buenos, juegos malos y juegos medianos. Pero el equipo lo debe ayudar y Shanahan ponerlo en las mejores situaciones para tener éxito y verlo progresar en el terreno de juego. Yo me quedo con la impresión de que nuestro head coach sigue teniendo pavor para soltar a sus quarterbacks, dejarlo ser y explotar en el terreno de juego. Lance tiene mucho potencial y Kyle no debe desperdiciarlo poniéndolo a correr y lanzar pases de 5 o 10 yardas. Para esto algo se tiene que hacer con la línea ofensiva, que fue por mucho mediocre en su primera aparición en el terreno de juego. Brendel a todas luces no es un centro titular para la NFL. McClinchy no demostró ningún tipo de progreso en protección de pase y a Burford y Banks les está costando la novatez. Si Kittle regresa esta semana será de gran ayuda en los bloqueos. Me parece también que la ausencia de Jimmy Ward pesó en la zona profunda y deberían involucrar más a Kyle Juszczyk. Nuestro fullback puede correr el balón y atrapar pases. Pero bueno, desde aquí solo nos queda esperar una mucho mejor actuación del equipo en general para la semana 2, contra un rival que sorprendió a propios y extraños en la semana 1. El top 5 del juego contra los Chicago Bears en Canal 49. Disfrútenlo. Después de la semana 1, así quedan las posiciones en la división oeste de la Conferencia Nacional. El análisis de cómo llegaron los Seahawks está en la galería de Canal 49, les dejo link aquí arriba para que vayan a revisarlo. Pero después de esta semana, vale la pena hablar un poco más de los Halcones Marinos de Seattle y lo que hicieron en la semana 1 contra los Broncos de Denver. Pensar en los Seattle Seahawks ya de entrada es como esa piedrita en el zapato que estamos esperando el momento para poder sacar. Y es que los de Seattle nos han dominado de una manera brutal en la última década. Russell Wilson y compañía nos agarraron de puerquitos con grandes equipos y con equipos sinceramente mediocres. Y ni Harbaugh, ni Kelly, ni Tom Sula, ni siquiera Shanahan han podido revertir esta situación claramente. Apenas 4 victorias en 22 enfrentamientos en la última década deja más que claro lo antes mencionado. Sí, les ganamos aquel juego de la semana 17 en 2019 de manera épica, pero ellos nos eliminaron en la antesala del Super Bowl en aquel 2013 y no, señores, no es que le vaya a los Seahawks porque nunca falta el desubicadito que no entiende el punto de los temas. El punto es que Seattle se ha vuelto el padre de los 49 en los últimos 10 años. Y eso a mí, sinceramente, ya me tiene hasta la madre. Porque sí, ellos tendrán solo un anillo y nosotros 5. Históricamente no nos llegan ni a los talones, pero ya va siendo hora de demostrar por qué somos una dinastía y ellos no. Ya va siendo hora de recordarles que el nombre de los San Francisco 49ers se respeta. Es un nombre que pesa y al que hay que tenerle miedo. Ya va siendo hora de borrarle su sonrisita burlona al señor Pete Carroll y ya va siendo hora de voltear la balanza a nuestro favor. Quien esté de acuerdo,
escriba en la caja de comentarios ¡Go Niners! Y bueno, ya sacando mis traumas con los de Seattle, hablemos un poco de lo que vimos el pasado lunes por la noche en su encuentro contra Denver. A Geno Smith se le metió Russell Wilson y a Wilson Smith, o no sé qué carajos pasó allí. Pero el señor Geno salió inspirado y dio un juegazo con 28 de 38 completos para 195 yardas y 2 touchdowns. Y añadió 14 más por tierra. Por la vía terrestre solo corrieron 76 yardas, pero fue más que suficiente para derrotar a los Broncos 17 a 16. Y aunque Wilson lanzó para 340 yardas, solo consiguió una anotación y aunque Denver corrió para 102 yardas, tampoco les alcanzó. ¿Pero por qué? La defensiva de Seattle se cerró en momentos importantes y recuperó dos fumbles. Esa fue la gran diferencia e insisto, las estadísticas no ganan juegos, amigos. En este momento, Seattle está rankeado 29 tanto en ofensiva como en defensiva. Denver es cuarto en ofensiva y en defensiva. ¿Qué pasó allí? Huevos, señores. Así de sencillo. Con los blanquillos que jugó Seattle, se gana hasta el juego más imposible. Y Denver pensó que teniendo a Wilson en los controles ya tenía el juego ganado. Y sí, Wilson hizo su trabajo, pero el equipo en general no funcionó. Y cometieron errores, o los hicieron cometer errores que les costó el partido. ¿Les suena parecido? Pues bueno, yo ahora quiero ver a unos 49 que se rompan el alma dentro del campo. Ya estuvo bueno de divas y de superestrellas que no se quieren romper ni una uña. La diferencia entre San Francisco y Seattle en este momento es que los Seahawks están llenos de gente que nadie conoce y que quieren demostrar quiénes son y qué pueden hacer. Acá me da la impresión que estamos llenos de estrellas consolidadas que están más preocupados por cuidar sus billeteras que por romperse el hocico en el campo. Así que definitivamente perder contra Seattle no es opción y no hay pretextos. Línea por línea, los 49 son mucho mejor equipo y así lo tienen que demostrar este domingo en nuestro primer partido en casa. He dicho. Los miembros dorados de Canal 49. ¿Quieres participar en el sorteo para el boleto de los 49 contra los Cardenales en el Estadio Azteca, una réplica de casco tamaño real o una bandera de piel a México? Además de los sorteos que hacemos mes con mes en el canal, dale click al botón unirse y disfruta de todos los beneficios. El botón de gracias está activo. Denle click y sigan apoyando a Canal 49. Un servidor se los agradece de todo corazón. Semana 1 y en Pablo Damus no nos fue muy bien que digamos. 9 aciertos, 7 derrotas. Pero vámonos con la semana 2. Semana 2 de la NFL y este jueves tenemos a los Cargadores de San Diego visitando a los Jefes de Kansas City, en donde creo que los Cargadores no podrán con Patrick Mahomes y compañía. Para el domingo, los poderosos Delfines de Miami visitan a los Cuervos de Baltimore. Los Delfines se pondrán 2-0. Después, los Jets de Nueva York visitan a los sorprendentes Cafés de Cleveland, que a pesar de toda su situación, ganaron su juego inaugural, así que creo que se pondrán 2-0. Los Commanders vienen motivados después de su primera victoria y se meten a Detroit para conseguir su 2-0. Los Potros de Indianapolis empataron en la semana 1 y ahora se meten a Jacksonville para obtener su primera victoria contra los Jaguares. Los Bucaneros de Tampa Bay van contra los Santos. Duelo de invictos en la semana 1, pero los Bucaneros se impondrán sobre Nueva Orleans. Las Panteras de Carolina perdieron contrario a lo que yo pensaba. Y ahora van contra los Gigantes, que ganaron también contra lo que yo pensaba. Esta vez creo que Carolina sí se va con la victoria en Nueva York. Los Patriotas de Nueva Inglaterra fueron aplastados por los Delfines y ahora van contra unos sorprendentes Acereros que ganaron en la semana 1. Los Acereros se pondrán 2-0 y los Patriotas 0-2. Los Halcones Negros vienen de su primer descalabro y les toca meterse a Los Ángeles contra los campeones. Saldrán nuevamente con derrota, victoria para los Rams.
Los campeones de la Americana visitan a los vaqueros de Dallas sin Dak Prescott. Me parece que los Bengals se llevarán la victoria. Unos desdibujados tejanos de Houston, que a pesar de todo le sacaron el empate a los Colts, visitan a los Broncos de Denver, que sorprendentemente cayeron ante Seattle. Pero me parece que los Broncos se llevarán su primera victoria de la mano de Russell Wilson. Los Cardenales de Arizona se meten a Las Vegas a visitar a los Raiders, un duelo muy cerrado, pero me parece que Arizona se llevará su primera victoria. Los sorprendentes Osos, que le ganaron a nuestros Niners, se meten a Lambeau Field a visitar a los Packers de Aaron Rodgers. Es hora de despertar para el MVP. Los Empacadores ganan. Lunes por la noche y hay doble cartelera. Primero, los Titanes, que vienen de perder contra los Gigantes, visitan a los Bills, que le ganaron a los campeones. Los Bills se pondrán 2-0. Posteriormente, los Vikingos, que vienen motivados después de derrotar a los Empacadores, se meterán a Filadelfia contra las Águilas. Los Vikingos van a ganar este encuentro. Mi pronóstico del juego de los Niners contra los Seahawks lo verán mañana en Twitch y, para los que no puedan estar por ahí, el sábado en Canal 49 aquí en YouTube. La Faithful Mundial ya está en Canal 49. Muy agradecido con todos los que mandan sus imágenes para esta, que es su sección. Síganlas mandando al correo que aparecerá en sus pantallas y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. ¡Go Niners! Llegamos al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y ahora también en TikTok. También estoy en Twitch transmitiendo todos los viernes la simulación de los juegos en Madden 23, platicando y cotorreando con todos ustedes. Les recuerdo que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan gozar de todos los beneficios, usar los emoticonos. Y ya saben que está el sorteo para el boleto del juego, el casco tamaño real, la bandera de Fiel a México. Además de todos los regalos que hago mes con mes aquí en Canal 49. También está activo el botoncito de gracias
para los que quieran apoyar esta plataforma dedicada a los 49 de San Francisco en español. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra, vamos a apoyar a los 49 este domingo contra los Halcones Marinos de Seattle, y ya lo saben, ¡Go Niners!